eventos bailables se cubren los espectáculos culturales dentro de los 10 días de feria. Y eso que quede claro, y como dice el señor alcalde acá, no es obtener ganancias, sino darle emoción, alegría al pueblo lamayecano. Toda la feria se está autofinanciando. Este año, como les comenté, estamos haciendo una edición muy diferente a las anteriores ediciones. Estamos trayendo una empresa de stand, la que siempre colocaba los stand a Mistura. Viene de Lima y ustedes ya verán esta semana que se inaugura. Van a ver el cambio total de todos los expositores que van a haber dentro de la feria. Y las promociones van a ser sabotaje. Y faltan que me respondan dos más. No pides. Aparte de la degustación, perdón, el picón gigante, que también, para hacerles comentario de esto, el año pasado estaba de 1000 kilos el quincón elaborado. Este año empezamos con la suma de más productores, bordearon 1500 kilos en peso. Estamos coordinando eso, ampliando un poco más, para que más pueblo lamayecano pueda degustar de este producto. Y las promociones que pueden haber, habrán diferentes promociones de las diferentes marcas, en algunos precios que se les dará en forma de por mayor, promociones de innovación de productos de algunas empresas que también se va a promocionar en ese día. Y la degustación, pues, para todos los americanos del quincón gigante, que se repartirá el último día de la edición. Muchísimas gracias.